Dejamos que poco a poco se aquiete el movimiento de la mente, el murmullo mental. Observamos la respiración. Generamos la actitud de la motivación mahayana, deseando que podamos desarrollar todo nuestro potencial, limpiar nuestra mente de todos los oscurecimientos y poder alcanzar el estado del total despertar y así poder de esta forma guiar a los seres y sacarlos del sufrimiento, guiarlos hacia la iluminación. Y para eso estamos aquí, para poder eh, desarrollar todas esas cualidades en el camino que nos permitan aliviar el sufrimiento de los seres. Entonces, abrimos nuestro corazón a las tres joyas de refugio que puedan inspirar nuestra mente, guiar nuestro <coughs> camino y que podamos seguir los pasos, esos pasos de, hacia ese estado de total despertar. Busco refugio en el Buda hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente, presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas, declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempo sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura y danguru randa mandala kaniria ok? Bueno, pues llegamos a, a la última clase eh, y, di, y hemos logrado ir y al último capítulo prácticamente de, del libro. Hay más apéndices que podríamos haber extendido un poco eh, el curso, pero, pero en realidad lo principal está contenido en lo que hemos venido exponiendo hasta ahora y en el capítulo de hoy. ¿okay? Entonces, hoy aspiro a poder... Eh, comentar el último capítulo del texto que dice los cuatro conceptos erróneos, una motivación en concreto aquí era para tomar los ocho preceptos Mahayana y si da tiempo, pues comentar algunos de los apéndices que son todos bastante jugosos, bastante bonitos que lo podríamos haber extendido más, pero realmente no, no había tiempo, ok. Entonces, este último capítulo nos está hablando de Lamazo Parrinpoche, menciona que en una ocasión en la que tomó los preceptos Mahayana con su santidad el Dalai Lama, dirigió una motivación que le fue muy efectiva para su mente. Para los que no hayáis escuchado anteriormente esto de los ocho preceptos Mahayana, es una práctica que son unos votos que uno toma durante un día son 24 horas en los que uno se compromete a tener una ética muy muy pura no matar no robar no tomar intoxicantes no tener ningún tipo de actividad sexual y luego otra serie de votos más secundarios no mentir obviamente y otra serie de votos que lo que nos ayudan es a tener la mente muy muy centrada ese día para, para tener esa ética pura. Uno de los votos también es el de solo comer una vez al día y normalmente se toma antes del amanecer. Entonces, esta motivación de los cuatro conceptos erróneos es lo que Su Santidad estuvo dirigiéndoles como motivación para tomar la práctica y Rinpoche pues, lo, nos lo transmitió en su momento porque dijo que realmente le había sido muy efectiva. ¿okay? Y aquí estos cuatro conceptos, aunque eh, ahora iré diciendo los versos eh, tal como lo, la mazopa los expuso, pero básicamente esos cuatro conceptos erróneos está haciendo alusión a, eh, por un lado, identificar, reconocer un yo que existe verdaderamente en los agregados, cuando en realidad ese yo no existe en los agregados. Eh, reconocer lo, lo impuro como siendo puro. Reconocer el, sufri, eh, el sufrimiento como placer y reconocer lo que es de naturaleza permanente como... No, al revés, lo que es de naturaleza impermanente, reconocerlo, verlo como permanente. Es decir, son cuatro visiones erróneas que nos hace que tenemos respecto a cómo percibimos las cosas lo que es de por sí impermanente nosotros nos relacionamos con ellos como si fuera permanente lo que es eh, de naturaleza de sufrimiento nos relacionamos con ello como si fuera placentero lo que es de naturaleza eh, contaminada o impura o nos relacionamos con ello como siendo agradable como siendo algo atractivo especialmente centrado aquí en el cuerpo y reconocemos una entidad donde, donde no la existe. Entonces, en base a esos cuatro conceptos erróneos, eh, creamos eh, acciones que surgen los engaños, en base a los engaños surgen las acciones, y una vez surgen las acciones, acumulamos semillas que nos van a traer, eh, como resultado de maduración, nos va a traer sufrimiento. ¿Ok? Entonces... Aquí eh, la motivación en concreto, tal como la exponía su santidad eh, el Dalai Lama, o como se ha reflejado, dice, dice: Yo y todos los seres hemos estado sufriendo en el Samsara por estos cuatro conceptos erróneos, desde tiempos sin principio. Si continúo con estos, que, que ahora os leeré esos cuatro conceptos erróneos según los vaya eh, comentando, dice: Si continúo con estos cuatro conceptos erróneos, seguiré experimentando sufrimiento eh, sin fin en el Samsara. No basta con liberarme del sufrimiento de sus causas. Todos los sufrimientos, todos los obstáculos, todas las cosas indeseables surgen por estimar al yo, por tanto, el yo es algo a abandonar. Y toda la felicidad, todas la del pasado, del presente, del futuro, la felicidad de la liberación, la felicidad de la iluminación, viene de generar la mente altruista de la bodichita, viene de generar. El buen corazón que estima y desea beneficiar a los seres, por lo tanto, los seres son algo a estimar, son algo a querer, a cuidar, son algo increíblemente valiosos, ¿ok? Y para causar que estos innumerables seres logren la felicidad, tanto de esta vida hasta la felicidad de la iluminación, con esa motivación uno emprende esa práctica, la de los ocho preceptos mahayana, pero como veis esta motivación la podemos trasladar a cualquier otra de las actividades que venimos haciendo, ¿ok? Entonces la Zoparrinpoche empieza explicando eh, y es en, en, lo, en lo que más se va a entretener eh, a extender, explicando el primer concepto erróneo porque eh, lo, lo, consider, eh, lo considera como raíz de los otros y este en concreto dice, siendo que no eh, mientras que los agregados no son el yo, la entidad, por contemplar a los, por, por considerar que es, que estos agregados son el yo y generar apego, yo y todos los seres hemos estado naciendo y sufriendo en el samsara innumerables veces, en innumerables renacimientos hasta la fecha. Entonces, este sería el primer concepto erróneo: el considerar que, existe un, que hay un yo que existe verdaderamente en los agregados. Cuando estábamos hablando de los agregados, y Rinpoche en algún momento eh, aquí creo que habla, dice, porque se suele decir, eh, en inglés sería algo así como los agregados compuestos o los agregados que componen, sería un poco la traducción literal. ¿A qué se está refiriendo? Es decir, lo que llamamos persona nosotros es el conjunto de varias cosas. ¿no? Eh, podríamos distinguir eh, la conjunción de cuerpo y mente. Pero eh, dentro de la mente se destaca especialmente las sensaciones por, por la, el papel tan notorio que toman por sí mismas, eh, la discriminación. Entonces, los cinco agregados serían el agregado de la forma, que se está refiriendo al cuerpo, el agregado de las sensaciones el agregado de la discriminación, el agregado de los factores compuestos, ahora explicaré un poco a lo que se refiere. O a veces decimos factores composicionales, a veces también vais a escuchar boliciones kármicas, vale, y el agregado de la conciencia en sí. Entonces, eh, excepto el agregado de la forma, todo lo demás corresponde a la mente. Se, se diferencian la sensación y la discriminación por el papel que juega en nuestra en nuestra experiencia y, es, y todo lo que llamamos factores eh, composicionales o, 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 o factores compuestos sería todos los otros factores mentales eh, que hay en la mente es, es, exceptuando el de la sensación y el de la discriminación. Más específicamente Rinpoche dice de los 51 factores mentales si excluimos el de la sensación y de la discriminación el resto serían estas formaciones kármicas o factores composicionales. ¿okay? Entonces, eh, ¿cómo reflexiona Rinpoche respecto a este verso de que eh, en los agregados no hay un yo? Entonces, normalmente todos tenemos la, la idea de que hay un yo que existe, al que le suceden cosas, sí o no, pero la idea que tenemos nosotros de ese yo es, eh, o con la que nos identificamos es como que hay un yo que verdaderamente existe. Y, y existe eh, ten, hay como diferentes niveles ¿no? en, la, en nuestra concepción y en nuestra relación con el yo pero parece como que hay, hay algo eh, que tiene una esencia en sí y algunas características como ser como algo permanente inmutable sin embargo le pasan muchas cosas mutables ¿no? es decir podemos ver que desde nuestra niñez hasta la fecha pues obviamente el cuerpo ha cambiado bastante ¿No? y sigue cambiando la mente está cambiando continuamente sí o no pero internamente parece nosotros nos identificamos con algo que parece que me define como yo como persona como paloma sí o no ¿Eh? entonces eh, como qué tiene que ver con los agregados aunque aquí la propuesta lo que nos está diciendo es vale si tiene que ver con los agregados eh, y existe un yo con esas características al buscarlo tendríamos que encontrarlo, ¿ok? Entonces aquí Rinpoche nos viene, empieza a desmenuzar este concepto. Dice, no existe tal yo o entidad dentro del cuerpo. De hecho, si te pones a buscar dentro del cuerpo, lo que vamos a encontrar son cosas físicas, ¿sí o no? Eh, dice, el yo, el cuerpo no es el yo, pero tampoco eh, ese yo, ese yo con esas características que estoy diciendo, ese yo al que parece que... Eh, que se mantiene de una forma esencial ¿no? e inmutable, autónoma, a través de, de todo lo que es nuestro recorrido existencial. ¿no? Dice, no existe ese yo ni en el cuerpo, el cuerpo no es el yo, ni la mente es el yo. Pero no, no basta simplemente con identificarlo así, sino tenemos que, que buscar en cada uno de estos agregados, porque claro, el yo o bien tiene que ver con, con lo que... Con, con estos agregados de cuerpo y mente o bien es algo separado, ¿sí o no? Entonces, pues vamos a buscarlo en los agregados, ¿no? En el agregado de la forma, si, a ver si el yo es lo físico, si son las sensaciones, si es la discriminación, si es eh, los factores composicionales o si es la conciencia. Entonces, según vamos eh, analizando, podemos ir descubriendo que el yo, es, y cuando estoy hablando del yo, recordar, ese yo con el que nos estamos identificando, un yo al que parece, eh, un yo que tiene como una existencia sustancial en sí misma. ¿eh? Entonces, si, eh, ese yo, si no, no es ninguno de estos agregados por separados, pero tampoco es la suma, el conjunto de, de los cinco agregados, porque de hecho es como que eh, todo lo que es no yo no puede, no puede hacer un resultado de yo, sí o no, ¿eh? en cierta forma. ¿Vale? Entonces dice: Ni es el yo ni son los, los agregados por separado, ni es el conjunto de los agregados. ¿okay? Y, y, desde, y analizas, pues, tanto eh, a nivel físico como a nivel mental, dónde existe ese yo. Y, y no podremos descubrirlo ni desde la punta de los pies a la, a, la, a la punta de los cabellos, no vamos a poder encontrar ese yo que tiene esas características que es el con el que nos identificamos, es el que se siente herido cuando, cuando te acusan de algo, cuando no lo tratan bien, el que se siente alabado cuando eh, pues, eh, te, 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 te dicen buenas palabras, etc. ¿Okay? Entonces, eh, Gessel, digo Rinpoche habla, dice, pues, cuando hablamos del yo hay que saber identificar, porque especialmente cuando o se ha... Eh, la ignorancia que se aferra a la existencia inherente especialmente a la existencia inherente del yo y de los agregados vale y los fenómenos es lo que se identifica como raíz del sufrimiento. ¿eh? a partir de, identificar que, de, de identificarnos con un yo de tener esa concepción de que hay un yo que existe inherentemente a partir de eso eh, eh, generamos atracción hacia todo aquello que beneficia a eso con lo que te estás identificando, generamos rechazo hacia todo aquello que perturba eh, el, el yo con, con el que te has identificado, y a partir de generar apego y rechazo, pues ya está. ya hemos abierto toda la gama de posibilidades, eh, los engaños, acciones. Y, y los productos de estas acciones. ¿ok? Entonces, Rinpoche dice: hay que distinguir entre el yo eh, real, cuando estamos hablando del de yo que realmente existe, y el yo meramente nominado. Porque a la hora del análisis es muy importante saber localizar eh, qué es lo que estamos analizando y qué es lo que queremos descubrir que no existe. Porque si, si no identificamos desde el principio, eh, eh, dónde está el error, pues nuestro análisis nunca nos, no, no dañará la ignorancia, básicamente. Entonces dice, distinguimos entre el yo real y el yo meramente nominado. Entonces, cuando, cuando Rinpoche utiliza la palabra del yo real, dice que es como comúnmente eh, lo que nosotros identificamos como un yo real, o cuando decimos, oh, esto realmente es maravilloso, esto realmente es muy bueno. Eh, en nuestro lenguaje común, cuando utilizamos el término real, dice, ese es el objeto a refutar. Porque normalmente cuando estamos diciendo es, realmente qué bueno es esto, o eh, siempre va con, eh, con una connotación como que eso tiene una, tiene una existencia autónoma. Dice, ese sería el objeto a refutar, eso sería lo que tenemos que identificar para descubrir si eso existe o no existe, ¿ok?, entonces, por un lado estaría ese yo real, que cuando dice real, dice, eh, está querien, eh, que, lo que queremos decir al decir real es no meramente nominado por la mente, ¿sí? eh, cuando utilizamos el término real. Es decir, algo, cuando decimos real, en base a creer que eso existe por su propio lado, que existe por sus propias características. Y normalmente, siempre que hablamos de real, ese sería el objeto que tenemos, el objeto que hay que descubrir si realmente existe o no, sería el objeto a refutar. ¿okay? ¿Y qué es ese objeto de refutación? Pues es algo que se te aparece a, a nuestra mente eh, alucinada como teniendo una existencia por sí misma, como existiendo por su propio lado. Una descripción que creo que era Lin Rinpoche, el, el anterior Lin Rinpoche que hablaba sobre el objeto a refutar, decía algo así como que es cuando confundimos la base y el nombre dado a la base como siendo lo mismo. Es decir, para que un reloj exista, pues depende de una serie de, de circunstancias, depende de sus partes, depende de las causas, pero también depende del nombre que se le da. A, a esa combinación de partes, sí o no. Entonces, cuando identificamos reloj como siendo uno con, con las partes, ese sería el objeto a refutar. Venía a decir algo así, eh, es decir, cuando confundes la etiqueta con la base, ¿vale? Y aquí la mazopa en concreto dice, el objeto a refutar sería el, 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 el objeto que se te aparece como existiendo por su propio lado y que, y que tu mente con 100% cree que existe de esa forma. Que no, el problema no es tan solo el que se nos aparezcan las cosas existiendo como teniendo una existencia verdadera, que es tal como percibimos todo. Todo parece que tiene una existencia independiente del que la está percibiendo e independiente de, de, incluso hasta de sus partes a, a veces. ¿no? Entonces, el problema no es solamente el que se nos aparezca como verdaderamente existente, sino que el problema es que creemos que existe así y Rinpoche eh, tanto aquí como en muchas ocasiones viene diciendo dice primero primero eh, meramente nominas yo reloj persona mesa etcétera pero el instante siguiente a tu mente se le viene de vuelta un yo una mesa una, un vaso realmente existente pero para que yo diga mesa, o por ejemplo, si ahora alguien entra por la habitación, primero hay un instante en el que tú meramente estás nominando. Fulanito está entrando, ¿sí o no? Pero tan pronto nominas, y, y esa existencia, eh, no, eh, eh, existe un yo meramente nominado. Pero el problema es que instant, inmediatamente después lo que estás percibiendo es. Un yo que existe verdaderamente, una mesa que existe verdaderamente, un libro que existe verdaderamente, y, y creemos en ello y nos aferramos a eso. Ya se nos ha olvidado que meramente hemos eh, eso existe como mera denominación. ¿okay? Entonces Rinpoche viene un poco explicando esas partes aquí. Entonces eh, nos dice: dice, el yo meramente nominado, aunque existe, tampoco es algo que vayamos a poder encontrar. En los agregados. Sí, que podemos hablar de que aquí está Paloma, por ejemplo, o aquí está en la mesa, hay un reloj meramente nominado, podemos hablar de ello, pero sin embargo, si buscamos el, yo, el reloj meramente nominado en el reloj, en estas, en estas bases, ahí tampoco se va a poder encontrar. ¿ok? Entonces, ya sea el yo real o el objeto real, como el objeto meramente nominado, no se va a encontrar en las bases sobre las que se nomina. ¿ok? Y esto lo especifica Rinpoche porque dice que es muy importante saber eh, identificar a qué tipo de yo estamos refiriéndonos eh, cuando se dice que al, al desarrollar la sabiduría que comprende cómo existen los fenómenos, eh, desaparece el yo, eliminas el yo. Entonces, eh, y de hecho incluso llega a cuestionar Rinpoche, dice, si el no si, cuestiona que si el no poder encontrar el yo cuando lo buscas, si eso es la realización de la vacuidad, que normalmente es como se, so se suele explicar. O sea, tú buscas el yo y no lo encuentras. Pero Rinpoche aquí plantea, ¿necesariamente es así o no? ¿Y por qué viene a decir esto? Para, antes de, de extenderse un poco en ello, habla de como de tres formas de concebir el yo. Yo la verdad es que la primera vez que le escuché a Rinpoche esto eh, me quedé así como sorprendida porque siempre había escuchado de dos formas, que es o el yo verdaderamente existente o el yo meramente nominado, pero eso de las tres formas nunca lo había escuchado, aunque proviene eh, estas enseñanzas de, del Lan mediano, ¿ok?, del Amazon capa Entonces dice, hay tres formas de de, en las que te concebimos el yo, ¿vale? Por un lado, el yo real, y acordaros que cuando decimos real es lo que nosotros identificamos como verdaderamente existente o como existiendo inherentemente o como existiendo por sus propias características, ¿vale? Eso sería por un lado, y que creemos que está, eh, que está en el cuerpo, que está en los agregados y que existe por su propio lado, bueno, pues este yo real o verdaderamente existente a nivel de las diferentes escuelas de postulado filosófico, tres de ellas, la vai básica esto, bueno, pues lo menciono porque la mazopa lo menciona y porque algunos de vosotros sí que habéis estudiado lo de los postulados, pues tanto la Baibásica, la sautántrica como la chitamatra sí que aceptan que hay un yo que existe verdaderamente, ¿vale? Pero, sin embargo, las escuelas madhyamikas aunque difieren en su concepto de, de cómo existe de ese yo real, pero eh, no aceptan la existencia de un yo verdadero. ¿okay? Entonces, estaría por un lado eh, nuestra concepción de un yo realmente existente, por otro lado estaría la concepción de un yo meramente nominado, eh, que ese sí que coincide con la realidad. Y eso es eh, tal como existe, es decir, ¿cómo existe el yo? Pues como una mera denominación sobre una base, la, la base de, de la conjunción del cuerpo y de, y de, y de la, y los agregados de la mente, ¿ok? Entonces, y, y otra concepción del yo le llama, dice, el yo general. Y a esto a lo que se está refiriendo es cuando no estás analizando directamente si el yo existe verdaderamente o si deja de existir verdaderamente porque nuestra mente no siempre está focalizada en ese análisis de, y, y el, el mero hecho aquí la, y la amazon capa también lo refuerza dice aunque uno por ejemplo aunque uno no está aprendiendo el yo como no existiendo verdaderamente, eh, es decir, uno eh, que es como normalmente nosotros aprendemos las cosas, no, no, las, no, las, no las vemos como siendo meramente nominadas. no dice, pero eso no significa que lo estás aprendiendo como verdaderamente existente. ¿eh? entonces, la rimpoché nos dice, dice, es importante identificar que el, eh, que el, que, a qué tipo de yo nos referimos cuando decimos que no se encuentra mediante el análisis, al buscarlo. Porque si nuestro análisis se está basando, porque, porque de hecho el yo verdaderamente existente no lo vamos a poder encontrar y tampoco vamos a poder encontrar el, el, el meramente existente ni el yo real, no lo vamos a encontrar en los agregados. ¿ok? Entonces, y el mero hecho de no encontrar, por ejemplo, el yo meramente nominado, no significa que ha realizado la vacuidad, porque eso no estaría dañando la ignorancia. Me seguís o ya estamos todos perdidos. <risa> <risa> es decir, en nuestro análisis de, de cómo existen los fenómenos o de cómo existe el yo en concreto, que también en algún momento la Mazopa lo va a mencionar, lo que, de lo que se, primero parto de, la, de, de lo que antes he dicho de que la raíz de, del sufrimiento la raíz de la existencia cíclica tiene que ver con la ignorancia que se aferra a un, a, a un yo que existe verdaderamente, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos la concepción de que verdaderamente existimos, de que hay un yo, hay una entidad con unas características que verdaderamente existe, ¿ok? Y esa y, y que estos agregados verdaderamente existen, ¿vale? Y esa concepción, en base a esa concepción Surgen los engaños, en base a los engaños surgen las acciones, karma, y en base al karma vamos renaciendo una y otra vez. ¿Eso más o menos se coge por encima? Ok. Entonces, eh, para acabar con el sufrimiento tenemos que ir a la raíz, tenemos que, tenemos que, que romper con esa ignorancia, ¿sí o no? Entonces, pero para localizar con esa ignorancia lo primero que tenemos que identificar es ese yo que existe verdaderamente. Porque si lo que estamos buscando. Es decir, eso es lo que nos dicen la experiencia de los que lo han logrado: la experiencia del Buda, la experiencia de los seres arias, que han, han visto que ese yo no existe tal y como lo estamos percibiendo, verdaderamente existente. ¿okay? Entonces, al analizar, el primer punto del análisis sería: identifica ese objeto que vamos a refutar. Porque, si, porque no, no se trata. De, nuestro análisis no nos puede llevar al extremo ni del nihilismo ni al extremo de que el, de que el yo verdaderamente existe, ¿ok? Entonces, nos, si estamos haciendo el análisis sin haber identificado la diana, que la diana es, el, o sea, lo que tenemos que, que, que buscar si existe o no existe, es el yo verdaderamente existente… Si no estamos aplicando el análisis a, a buscar ese yo verdaderamente existente y estamos aplicando el análisis a buscar un yo el yo, el yo, el yo meramente nominado, entonces no vamos a tener éxito, porque no hemos identificado, es como buscar a un ladrón que ya se ha ido de casa, más o menos un poco. Decir, lo que, de lo que se trata de, de identificar es que eso a lo que nos hemos estado aferrando, un yo que existe verdaderamente, eh, eso es, si eso es lo que nos causa la, lo que pone en marcha el samsara, pues bueno, si, si eso existe, vamos a, a buscarlo, vamos a probar dónde existe, pero tenemos que buscar ese yo, no, no puede. Y claro que cuando a través del análisis descubras que ese yo eh, eh, verdaderamente existente al que te has estado aferrando no lo puedes encontrar, entonces el análisis es correcto. Y ese análisis te llevará a la comprensión de que, por al no existir verdad, que no hay un yo que exista verdaderamente. pero eso no va a anular, no va a contradecir el yo que existe dependientemente. mientras que si simplemente estamos buscando, eh, el, so, estamos buscando la no existencia de algo que sí existe, caeríamos en un extremo del nihilismo, más o menos. va por ahí. <laughs> Va por ahí. El, el, es el tema, el tema principal eh, del Amazoparrinpoche, la vacuidad. Es siempre. Bueno. <laughs> sí, en las enseñanzas también suele ser, eh, en los últimos capítulos, siempre son sobre la vacuidad, ¿ok? Sí. conciencia del yo a ver perdona en qué momento perdona sí. ¿En, en qué momento o, o, o cuando ya o, es que no sé cómo ver, explicarlo. por ejemplo la, en qué momento tienes ah, con, o sea, con la madurez con en la conciencia esa de, de ese yo que no que solamente existe nomina, nominadamente no ¿Con existencia verdadera? Rebobina o, e intenta hacerme la pregunta, perdona. Es que no sé cómo explicarme. A, a ver. Eh, um, o simplemente si, al encontrar, si no encuentras el budismo que, que, es, que estudias y reflexionas sobre esto. Nunca te planteas que, nunca, que no, jamás, claro. Es decir, pero tiene, o sea, por causas y condiciones también, ¿será? O cuando… Es que no sé cómo... ¿Cómo llegamos a plantearnos cómo existimos? ¿Es, es lo que estás a, a, sí. diciendo? Pero, eh, sí, bueno, planteártelo sí, claro. Pero existir ese yo que lo... Ay, es que no, no, sé no, cómo te, apures, no te apures, es complejo y algo saldrá. Y, claro, y sí. <laughs> Será, sí, entonces... Normalmente, sí. Eh, normalmente, eh, claro que uno no... ¿Qué decir? hasta que no escuchas enseñanzas sobre la vacuidad jamás te planteas te cuestionas nada de cómo existes tú y de cómo existen los fenómenos de hecho si tú si incluso si vamos a hablar con nuestros familiares sobre estos planteamientos nos llevan al psiquiatra sí o no es decir normalmente no te planteas y aquí el análisis de la vacuidad no eh, como os decía, no hay que caer en el extremo de que el yo no existe porque claro que existe. De hecho, el análisis es completo, y eso también lo hablábamos ayer un poco en clase, ¿no? el análisis es completo cuando tu comprensión de que no hay un yo que exista inherentemente, precisamente eso te ayuda a comprender que, que hay un yo que existe meramente nominado, que surge dependientemente. Y tanto más y, y se complementa, esa, es decir, no se anula la, la comprensión de que está vacío. Cuando decimos está vacío no quiere decir que no exista, está vacío de algo, algo que nuestra ignorancia ha fabricado. No es que cuando uno realice la vacuidad algo que existía deje de existir. Ese yo es real no ha existido nunca. No, lo que sí que ha existido es nuestra concepción de un yo verdaderamente existente. Y eso sí que la sabiduría eh, rompe con esa, con esa concepción, con esa ignorancia. Pero con el objeto de esa ignorancia no rompe, porque eso nunca ha existido. El objeto de la ignorancia, que es el yo que se aferra, que, se, que existe inherentemente, ese nunca ha existido. Por lo tanto, no lo podemos, no lo podemos eh, derrotar, cesar, porque nunca ha existido. El concepto sí. Eso es lo que vamos a, a eliminar. ¿no? Pero, no sé. Pero, obviamente, si no entramos en contacto con enseñanzas que nos ayuden a cuestionarnos eh, si cómo percibimos los fenómenos y cómo nos percibimos a nosotros es de acuerdo, eh, si tenemos una percepción correcta o no, pues nunca te lo planteas. ¿no? Porque, normal, porque realmente nunca nos lo planteamos. No cuestionamos que las apariencias que tenemos puedan existir de otra forma. Nosotros eh, lo que percibimos, pues parece que tiene toda su existencia autónoma en sí. No nos cuestionamos ninguna otra cosa. Empezamos a cuestionarnoslas cuando escuchamos estas enseñanzas, que es algo propio del budismo, es decir, es algo que no vamos a encontrar en otras, propio del Buda. Esto es la, la, el, como el legado principal de las enseñanzas de Buda, básicamente. No sé si responde algo de lo que querías. ¿eh? Bueno, vamos a seguir intentando la, la, la exposición de la para Rinpoche, ¿ok? Entonces dice la Amazopa, dice, eh, dice, es importante, dice, qué, dice, ¿cuál es el yo que estamos refutando? Dice, es importante, identi es importante identificar a qué yo es el que no encontramos al buscarlo para, para definir si eso es realización de vacuidad o no. Pues ni el yo real ni el yo meramente nominado van a poder encontrarse. ¿eh? Dice, cuando no encontramos el yo al buscarlo, hay que saber de qué yo estamos hablando, ya que el yo verdaderamente existente o el meramente imputado eh, eh, pueden, dice, pues ni el yo verdaderamente existente pu eh, puede encontrarse, ni tampoco el yo meramente imputado, mientras que si buscas el yo meramente nominado o el yo general, eh, si lo estás buscando en los agregados y no los encuentras, eso podría caerse en el nihilismo. Mientras, y el yo meramente nominado sí que existe, ¿ok? Pero no lo vamos a encontrar dentro de los agregados, ¿vale? Es lo que viene a decir, ¿no? Entonces dice... Eh, Dice, cuando contemplamos el yo y no lo podemos encontrar, ¿de qué yo estamos hablando? Hay que eh, identificarlo con claridad, ya que el yo verdaderamente existente, ni el meramente nominado, lo vamos a encontrar. Eh, lo vamos a encontrar en los agregados. Y entonces empieza a hablar, por ejemplo, de, de cómo existen los fenómenos, de cómo existen las vasijas. Dice, a ver. Dice, por ejemplo, si simplemente estamos buscando la mesa, ¿no? Buscamos la mesa o la vasija, que es el ejemplo clásico que, que ponen las enseñanzas. Dice, y simplemente buscamos la, la existencia de la vasija, no la vasija que existe verdaderamente, sino que simplemente buscamos vasija y no la encontramos. Dice, ese análisis del de no encontrar vasija no clarifica, no te, no te da, no, no afirma la existencia de vasija porque como no la estás encontrando, no afirma esa existencia de vasija. Dice, ¿por qué? Porque no has eso no ha, no ha afectado en nada el objeto a refutar, lo que tenemos que rechazar. Dice, y de esa forma es como uno cae en el nihilismo o elimina el surgir dependiente. ¿Esto último lo captáis? Es decir, no se trata de buscar mesa en general o de buscar reloj en general o de buscar el yo. No, porque sí que hay un yo que meramente existe. Sí que existe dependiendo de, de los agregados, dependiendo del nombre, dependiendo de lo que conforma ese, eso que estamos buscando, sí o no. Entonces, no se trata de buscar esa existencia general del yo o esa existencia meramente nominada del yo. Si nuestro análisis de la vacuidad va, es, es, eso es, va dirigido hacia eso, vamos a errar, porque eso no te clarifica, no va a establecer la existencia dependiente de ese yo. ¿ca ¿Captáis esa película un poquito? Vale, pues eso es lo que, lo, que, eh, afirmar, eh, lo que dice Ripoche, que tengamos claro. Identificar el objeto a refutar y, so y eso es lo que hay que buscar, no el, lo, no el que sí que existe. ¿vale? Entonces, de los cuatro puntos del análisis de la vacuidad, que el, el primero es identifica el objeto de refutación, luego una vez identificas el objeto de refutación... Eh, establece las formas en las que eh, eh, eso puede existir, es decir, o siendo uno con los agregados o siendo diferente de los agregados. Y luego, pues los otros dos puntos es búscalo en los en el agregado del cuerpo eh, o, o en el agregado de la forma, es decir, búscalo en los agregados y la otra opción, búscalo fuera de los agregados. ¿eh? Por ejemplo, el yo. Identificas primero, tendrías que identificar ese objeto de refutación, el, el, aquello con lo que nos identificamos como que tiene una existencia propia, una existencia autónoma por sí misma, ¿okay? que, el, que no siempre está manifiesto, pero sí se va a poner de manifiesto muy claramente en determinadas circunstancias, cuando te sientes que te, que te tratan injustamente, cuando te acusan, cuando te alaban. Cuando a lo mejor estás también muy deprimida, ¿sabes? En determinada, o cuando tienes miedo, por ejemplo, también en, en, en determinadas circunstancias aparece un yo como con unas características que parece que está a veces parece que está separado, ajeno a lo que es el cuerpo y la mente, ¿sí o no? Y a veces se mezcla con lo que es el cuerpo y la mente, ¿vale? Entonces, uno intentaría ese lo pones en tu pantalla en tu foco de análisis, ¿vale? Y bueno, si ese yo existe, ese yo que se ha ofendido tanto, si eso existe con esas características con la que le estás percibiendo, pues dónde está, porque una, características de cómo nos relacionamos con ese yo es como si fuera algo un nivel más burdo, más obvio, sería que es algo permanente, algo que es singular, ¿sí o no? Eh, e inmutable, eh, al, al, algo como que tiene una existencia en sí misma, sustancial. Entonces, si eso es así, ¿dónde está? Está en el cuerpo y obviamente si te pones a buscar en las diferentes partes del cuerpo, no encuentras algo que puedas decir, esto es ese yo. O si está en la mente, ¿qué, ¿cuál de todas las partes de la mente, porque nuestra mente es un, una ruleta, una cuerda, ¿cómo se dice? Una cosa es la rusa, una montaña rusa, ¿no? Va de aquí para allá continuamente. Entonces, ¿cuál de esos momentos mentales es el yo? Entonces, si no lo encontramos en, el, en los agregados del cuerpo o de la mente, entonces el yo es algo separado. Es algo que a veces, tal como lo percibimos, parece como que es el, el gobernante de cuerpo y mente, ¿sí o no? Entonces, ¿pero dónde está ese yo? Si está separado de los agregados, eh, eso nos conduciría a muchas contradicciones. ¿no? Entonces, a través de un análisis repetido, y de ir llegando a todas a evidenciando todas esas contradicciones pues te, te, te llega a la conclusión de que ese yo con esas características no lo encuentras y eso es cuando estamos hablando de es, es decir está vacío de existir de esas características eso no quiere decir que el yo no exista está vacío de existir de esas características existe de forma dependiente ¿Ok? entonces este sería el primer, eh, la primera concepción errónea ¿no? creer que a los agregados son el yo, eh, que existe verdaderamente. ¿vale? Y, y en tu análisis, dice si tu análisis no va dirigido al objeto de refutación, no podremos identificar cómo existe vasija. No concluyes que la vasija existe dependientemente, es decir, que la vasija tiene una existencia a nivel convencional. Es una verdad convencional. Y aquí habla un poco Rinpoche de lo que es la verdad convencional y la verdad última. ¿eh? Eh, no sé, de la verdad última es de lo que está todo el rato hablando cuando analiza de que no hay, de que la naturaleza de todo lo que existe es que carece, está ausente de existir inherentemente, de existir verdaderamente, de existir por sus propias características. Eso es como existen todos los fenómenos, vacíos de eso, vacíos de existir por sí mismos. Y cuando estamos hablando de verdad convencional, el términ, la terminología traducida literalmente como Rinpoche eh, lo, lo suele exponer es aquello que es verdad para una mente oscurecida. ¿eh? Es decir, para una mente oscurecida percibimos las cosas como existiendo eh, con determinadas características, pues la pero hay una existencia convencional eh, de, de todo lo que, de, de todo lo que percibimos, ¿ok? Entonces lo que es verdad para la mente convencional para una mente oscurecida sería la verdad convencional, ¿ok? Que no hay que negarla, hay una existencia de esa verdad convencional, ¿eh? que es existe de forma dependiente, ¿vale? Y a ver qué más nos dice respecto a este... Mmm, dice, nuestra meditación en vacuidad, dice, debe de dañar la ignorancia. Por eso es, es por lo que hay que ser muy precisos en ide identificar qué tipo de yo no encuentras mediante el análisis. ¿Okay? Eh, ¿Y qué más dice? Dice, el yo real no lo vamos a poder encontrar en este cuerpo, no lo vamos a poder encontrar en estos agregados es completamente vacío, no existe por su propio lado, es, y, es just, y justamente ahí donde lo estamos percibiendo, a, desde ahí es totalmente vacío, desde, la, desde el yo, desde la base del reloj, desde, desde ahí es completamente vacío, De, y desde ahí es desde donde se nos aparece como existiendo verdaderamente para nuestra mente alucinada. Nosotros vemos que aquí hay un, una, una, un reloj verdaderamente existente o que aquí hay un yo. Verdaderamente existente. Bueno, justo ahí está vacío de ese verdaderamente existente, más o menos. ¿Eh? Vale. Entonces habla de las diferentes percepciones que, dependiendo del nivel de tu mente y de, tu, y de lo establecido de la ignorancia, cómo percibimos, eh, cómo percibimos los fenómenos y cómo percibimos el yo. Para los seres comunes que no hemos realizado la sabiduría de la vacuidad, todo se nos aparece como existiendo verdaderamente y no, y, o, o como existiendo realmente, ¿vale? Y no solamente se nos aparece como tal, sino que además no nos cuestionamos que pueda existir otra forma, creemos en esa apariencia y en base a creer en esa apariencia generamos apego y generamos rechazo, ¿sí o no?, eh, no, porque creemos que efectivamente existe así, con esas características agradables, desagradables, etc., y en base a eso creamos eh, esa, esa relación, ¿vale? Entonces, para, el, para el, la persona que está analizando la vacuidad y que, está, eh, y, que, y que está entendiendo la vacuidad y que está en meditación en un punto en la vacuidad, para esa persona que está teniendo la percepción, la experiencia de la percepción directa de la vacuidad, y cuando hablamos de la vacuidad es la vacuidad de existencia inherente, ¿okay? Para el, el meditador que está en sesión de meditación percibiendo la vacuidad de existencia inherente, para esa mente no hay ninguna, en esos momentos, no hay ningún tipo de apariencia convencional. No, no, va a, no hay tampoco ningún tipo de dualidad. No, está, no hay ni siquiera esa mente que dice, wow, ahora, esto, ahora ya lo estoy comprendiendo, estoy realizando que, 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 que todo es vacío. Eh, no hay ningún tipo de apariencia convencional, que por eso es por lo que ayer también que salió este tema, ¿no? la mazo, comentaba que la mazo para Rinpoche siempre da, analiz, da como instrucciones muy precisas para cuando, y además, que a mí cuando las oigo digo, ojo, es que algún día las tendremos. Porque parece como que está hablando, pues claro, a los que estás ahí, ¿no? Y dices, seguro que hay aquí alguien que lo ha realizado, o que Porque te está dando como instrucciones muy precisas para el día que tú tengas esa experiencia, lo que tienes que hacer. O sea, como que confía más en nosotros que lo que nosotros confiamos en nosotros, ¿no? Como diciendo, tú vas a llegar, a, debes de tener esa experiencia y cuando la tengas, lo que tienes que hacer. Porque cuando se tenga esa experiencia de percibir directamente vacío de existencia inherente, al, al no tener ningún tipo de apariencia convencional, eh, hay dos posibilidades: o un pánico terrible, porque de repente aquello que, con lo que hemos estado familiarizados, es decir, en lo que hemos estado creyendo y asentado en nuestra mente desde tiempos sin principio, de repente. Eh, no hay no hay no existe y dice entonces o un gran pánico o una gran alegría dependiendo de los méritos de la persona va a tener una cosa u otra y dice pero, pero la mayoría vamos a tener pánico <laughs> no dice, entonces ese pánico hay que saber atravesarlo no hay que, que ese pánico no haga que, eh, que que nos apartemos de la meditación de la vacuidad y dice porque hace falta ha hecho falta muchas condiciones, muchos méritos, hasta llegar a tener esa experiencia. Si por miedo eh, interrumpimos esa experiencia, es muy difícil volver otra vez a llegar a ese punto. Entonces, si se tienen esas bases y se llega a tener esa experiencia, hay que saber atravesarla. No, se tiene, no, no hay que temer que vamos a caer en la no existencia, porque de hecho estás es decir, hay, una hay un meditador que está ahí meditando. Pero el miedo es que, pi que piensas que caes en el nihilismo. Dice, no, tienes que atravesar eso, ¿ok? Entonces, eh, y esto porque lo decía. Ah, sí, sí, exacto. Porque decía, a los seres comunes simplemente eh, se les aparece, se nos aparece todo como existiendo verdaderamente y nos aferramos a ello. Al que está en meditación en la vacuidad, en la percepción directa, no hay ningún tipo de apariencia convencional. Pero cuando sale de esa meditación eh, vuelve a percibir las cosas como verdaderamente existente, porque todavía eh, su meditación en vacuidad no ha sido lo suficientemente poderosa como para eh, limpiar totalmente todos los oscurecimientos y las huellas dejadas por esa ignorancia. De hecho, solamente un Buda es el que percibe simultáneamente la verdad convencional y la verdad última, mientras que hasta que se, no lleguemos a ese nivel de realización, haber eliminado las huellas más sutiles de la ignorancia, seguiremos percibiendo que las cosas existen verdaderamente, pero con una gran diferencia. Si has tenido ya esa experiencia directa de la vacuidad, percibirás que habrá una apariencia de existencia verdadera, pero lo percibirás como una ilusión, porque has experimentado que eso no existe. Por lo tanto, no, ese, esa, ese ser ya no se aferra a las cosas, aunque se aparezca, la diferencia entre esos seres y nosotros es que ellos ya no se lo creen y si no se lo creen no les engancha, ¿sí o no? Y si no les engancha ya no hay karma, ya no, ya no hay base para, para continuar creando acciones y, y que surjan los engaños, ¿ok? Y luego, es decir, está la, la, de los, la apariencia de los seres comunes, la de los seres en meditación y postmeditación. Y la, y la visión de un Buda que no, no ve eh, existencia verdadera. ¿okay? Dice, tras razonar que el yo está vacío y ya no está eh, ese concepto de existencia verdadera, aunque se mantenga esa, esa experiencia, esa apariencia, uno ya no se aferra. Y, y también mencionaba que esa concepción innata de existencia verdadera se mantiene todavía hasta, hasta el octavo Bumi. Dice: hay una gran diferencia para ese ser porque antes de realizar la vacuidad uno percibe existencia verdadera y se aferra, mientras que después de haber experimentado la vacuidad uno ya no se aferra a la existencia verdadera. ¿okay? Y luego, una vez eh, ha expuesto sobre, que, ya, que es la mayoría de lo que trata en este capítulo, una vez ha expuesto sobre este concepto erróneo de, de identificar un yo verdaderamente existente en los agregados, eh, pasa a analizar cómo, debido a esa concepción, estamos dando vueltas desde tiempo sin principio en los diferentes reinos de existencia. Y empieza a describir eh, los diferentes reinos de existencia eh, y los sufrimientos asociados a ese tipo de existencia, para reconocer la importancia de, eh, de que tenemos que trabajar para erradicar esa ignorancia. ¿okay? Entonces nos, nos dice: el dice, yo está completamente vacío desde tiempos sin principio. Nuestra mente meramente imputa yo y al siguiente momento se nos aparece como verdaderamente existente. Dice, pero esa apariencia es una fabricación mental que permitimos eh, que nuestra mente crea que 100% existe así, de esa forma como se nos aparece. Y tan pronto creemos en esa apariencia de existencia verdadera, dice, ahí estamos ya creando Sansara. Dice, ahí ya estamos. Eh, o como decía el otro día en, las en, en algunos de los versos, ahí estamos entrando en el samsara ¿eh? es decir siempre que 100% ya nos relacionamos con el yo, con los objetos, con los fenómenos como existiendo verdaderamente estamos perpetuando el samsara ¿okay? Y en base a, esa, a ese perpetuar hay algo muy simpático que dice dice desde tiempos sin principio hemos seguido la ignorancia dice la ignorancia ha sido como nuestro guru. Ha sido nuestro maestro al que le hemos estado escuchando, hemos sido obedientes sin, sin en ningún momento revelarnos, siguiendo siempre los dictados de ese guru, el guru de la ignorancia, y, y además teniéndole una total confianza. ¿okay? Y dice, y en base a esa ignorancia vienen las emociones negativas, en base a las emociones negativas el karma negativo, y en base a ese karma negativo... El renacimiento en los diferentes reinos de existencia. ¿okay? Dice, por esa ignorancia, el aferramiento al yo y por el aferramiento a los agregados, estamos sufriendo en sansara desde tiempos sin principio. Innumerables veces hemos renacido en los infiernos, en los estados infernales, experimentando los diferentes sufrimientos que se experimentan en esas eh, existencias. Va describiendo un poco los diferentes reinos, pero donde sobre todo se extiende más es en el, en el reino animal. ¿ok? Entonces dice, hemos, hemos nacido innumerables veces como espíritus hambrientos, cuyo sufrimiento debido a, la, a esa ignorancia que se aferra a la existencia inherente, y el sufrimiento característico eh, e intenso que se experimenta como espíritu hambriento es el del hambre y la sed y durante muchísimo tiempo y por la ignorancia que se aferró hemos renacido innumerables veces en el reino animal entonces pues eh, pasa a extenderse un poco sobre lo que son los, los sufrimientos que los animales experimentan el sufrimiento de continuamente de estar amenazados por otros animales de su especie o de otras especies eh, como, y algo que también menciona muy a menudo Rinpoche como por ejemplo cuando tú vemos el océano sobre, cuando vas en el avión o cuando lo ves así a la distancia parece algo como tan apacible no contemplas el mar y parece algo tan apacible dice hasta que te metes debajo eh, hasta que te sumerges en el océano y verás lo apacible que es no el, el miedo terrible de todos esos animales no de todos esos eso, y, y más eh, profundizas todavía más y más sufrimiento y más temor como eh, buscando comida, eres comido por otros, los pequeños comen a los grandes, los grandes comen a los pequeños, y entonces empieza a recordar eso: como innumerables veces hemos sido todo tipo de animal eh, en, en los océanos, en, eh, en la tierra, en el espacio, etc., debido a la ignorancia. Habla también. De, del sufrimiento, por ejemplo, los, de, de, como, como lo, los pájaros, ¿no? que parece que, bueno, que, que pueden tener cierta libertad, lo que quiera que sea, pero si observas realmente a un pájaro, siempre está como vigilando, temeroso de que eh, no le ataquen por, por, por ningún sitio, ¿sí o no? Entonces, con esta reflexión, vuelve a decir, lo afortunados es que somos siendo humanos, y de lo afortunados es que somos siendo humanos que estamos libres de ese temor de ser comidos por otros cuando vamos a, a buscar nuestro alimento o de, de, de sentirnos protegidos. Entonces dice, dice, qué pena que como humanos que tenemos tanta libertad, dice, aún así todavía no tenemos tiempo de practicar el Dharma. ¿no? Dice, qué, 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 qué gran lástima cuando realmente ahora es la ocasión que tenemos para poder eh, interceptar el que volvamos a caer en esos reinos de existencia, ¿ok? Entonces, ¿qué más nos dice? Hmm. Y, ah, también habla, que eso a menudo lo dice, dice, los animales eh, dice, no pueden reclamar sus derechos, dice, así como todo el mundo vamos reclamando sus derechos, pero los animales no pueden comunicar, no pueden hablar, no pueden decir lo que quieren, lo que necesitan, ¿no? Pero está ahí su sufrimiento, ¿ok? Entonces, Santideva, menciona a Santideva también en este, un poco en esta línea, como decía Rinpoche, de qué que pena como humanos ahora no practicar el Dharma y, y también menciona a Santideva diciendo, si ahora que, que he conseguido este renacimiento humano que me permite practicar el Dharma, si ahora con esta vida humana no acumulo méritos, ¿qué haré cuando renazca con, con, con una gran ignorancia en estos reinos in, inferiores. ¿eh? Si ahora no lo, lo aprovechamos, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿OK? Entonces, la mazopa nos está como animando a, a que ahora que todavía no, hemos, no, no estamos de momento en esas existencias, pues que ahora es cuando tenemos que poner toda nuestra energía en transformar nuestra mente y en acumular, eh, en acumular energía virtuosa pasa a hablar también del sufrimiento eh, de, de los humanos, eh, que también hemos renacido no solo una vez, sino infinidad de veces como humanos. Menciona los ocho sufrimientos generales que todos los humanos experimentamos, el sufrimiento del nacer, envejecer, enfermar, morir, eh, todo esto se lleva y vivir, <laughs> diría yo, ¿no? Todo esto es con sufrimiento y luego las características generales de tu vida humana es... No encuentras, lo, no encuentras lo que deseas. ¿no? Siempre, por mucho que, que lo buscas, siempre hay algo que falta. No, no acabas de encontrar lo que deseas y no solamente eso, sino que te encuentras continuamente con lo que no deseas. ¿eh? Ya sea personas, situaciones, eh, desde que suena el despertador por la mañana, que no deseas levantarte, pues continuamente hay toda una serie de experiencias no agradables que llegan a tu vida. ¿no? Y eso es una característica de nacer como humano y luego además de este el, luego la insatisfacción no esa continua insatisfacción que nos lleva a buscar otras cosas vale y el, y el, el octavo sufrimiento que describe es el mero hecho de tener estos agregados eh, el, el, el poseer un cuerpo obviamente te brinda a, a todo tipo te, te hace vulnerable a todo tipo de sufrimiento y una mente con las características de nuestra mente eh, empañada por los engaños, pues también es una mente de sufrimiento, ¿sí o no? Entonces, eh, la, la condición humana eh, es, es, eh, está expuesta al sufrimiento. Los eh, otros reinos de existencia, los suras o asuras, que en otros textos encontraremos seres celestiales o devas o semidioses, eh, que en principio no experimentan sufrimientos de los tres tipos de sufrimiento, pues el sufrimiento y el sufrimiento no algunos de ellos no lo experimentan y el sufrimiento del cambio eh, es, es cuestionable algunos dicen que algunos eh, suras y asuras si lo experimentan otros no pero eh, en el momento de la muerte eh, sí que experimentan los cinco signos de aproximación de la muerte y dicen que esos, eh, sufrimientos son tan intensos como los que se puedan experimentar en los reinos infernales y se experimentan durante muchísimo tiempo porque es pasar de una situación totalmente eh, magnífica, libre de sufrimiento, a, a comprender que esa película se les acaba y, te, y además saben en qué tipo de renacimiento van a tener y eso causa un sufrimiento terrible. Y bueno, y explica algo más de, los, de estos cinco signos de aproximación de la muerte, ¿okay? y Dice, Y todos estos sufrimientos, que es lo que viene a analizar la mazoparrimpoche, el que estemos renaciendo continuamente en samsara con estas características, todo es debido a este concepto erróneo fundamental de percibir eh, un yo verdaderamente existente en los agregados. Y de esa concepción surgen las otras tres concepciones erróneas: la de concebir lo que por naturaleza es sufrimiento como felicidad, lo que por naturaleza es impuro o sucio como puro, y lo que. ¿Y cuál es el otro? Perdona, y lo de la impermanencia, y lo que es permanente como sien, y lo que es impermanente como siendo permanente. ¿Ok? Entonces, con esto acaba lo que es esta presentación de este primer concepto erróneo. El otro concepto erróneo no se extiende mucho, porque en realidad los, en los comentarios anteriores se ha extendido más, el de contemplar el placer sansárico como verdadera felicidad. ¿Mm? Eh, lo hemos también tocado aquí un poco: ¿no? el, el, eh, lo que por naturaleza es sufrimiento. Eh, pero no es un sufrimiento manifiesto, sino que se muestra ese sufrimiento a través del cambio. Nosotros lo interpretamos, lo, lo nominamos como felicidad, pero en realidad eh, eh, no es una felicidad que perdure, no es una felicidad que se incremente, porque no es felicidad, ¿ok? Pero al no reconocerlo como tal, nos aferramos y eso también trae sufrimiento. Y la tercera concepción errónea que se extiende en las otras, en estas tres, se extiende ya poco, como os digo. Pero esta tercera concepción errónea habla de ah, bueno, voy a leer, ay, perdón, el verso que tal como lo dice el amazo parrimpoche. En cuanto a lo de contemplar los placeres ansáricos como felicidad real, dice, mientras que los placer eh, mientras que los placeres ansáricos son solo sufrimiento. Debido a contemplar estos placeres sansáricos como verdadera felicidad y a, y a generar apego hacia ellos, yo y todos los seres hemos nacido y sufrido en el sansara innumerables veces desde tiempos sin principio. ¿okay? Y la tercera concepción errónea dice, dice: en lo que este se centra en el cuerpo. ¿okay? Dicen, lo que este cuerpo es de naturaleza sucia, contaminado, debido a contemplar este cuerpo como algo limpio, completamente limpio y puro, entonces generamos apego al cuerpo. Por esa concepción errónea, yo y todos los seres hemos nacido y sufrido en el sansara innumerables veces desde Renacimiento sin principios hasta ahora. ¿okay? Entonces empieza a analizar esto de que el cuerpo es algo sucio. Normalmente realmente no, 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 no tenemos, no es siempre evidente que el cuerpo es algo sucio. Basta que lo dejemos unos días o sin, sin, que pasemos al lado de un pobrecito eh, vagabundo para darnos cuenta de que el cuerpo es bastante... Sucio, sí o no? Pero es verdad que generamos como atracción al cuerpo y aquí dice Rinpoche dice el cuerpo es como una como una eh, cubo de basura o todavía más gordo dice como una fosa séptica dice verdad que no te gustaría estar dentro de una fosa séptica dice bueno pues tu cuerpo es como una fosa séptica y empieza a analizar y también citando incluso a Nagarjuna no que dice Nagarjuna dice dice tu cuerpo es el, el recipiente o el contenedor de 36 sustancias eh, sucias. No describe aquí las 36, menos mal, pero podemos hacernos una idea ¿no? de algunas de esas sustancias sucias. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo reflexiona Rimploche con esto? Dice, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Antes de entrar en el cuerpo, pues están limpios, están bien, pero tan pronto, pero cuando salen de tu cuerpo, cuando salen por cualquiera de los alimentos o todo lo que salga de los orificios de tu cuerpo, no hay nada que salga que sea limpio. De ninguno de nuestros orificios sale algo que sea limpio, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cuando eh, tenemos un los alimentos en un recipiente se pueden mantener limpios, pero sin embargo, cuando los tenemos en el cuerpo, eh, esos alimentos no se mantienen limpios, se mantienen sucios, ¿ok? Porque la característica de tu cuerpo, pues eh, obsérvalo, es decir, eh, los desechos, las heces, eh, las mucosidades, la sangre, todo, no es nada atractivo, ¿no? basta que decir lo único que nos mantiene a salvo es la piel que recubre lo que hay dentro del cuerpo pero si la piel eh, si, si el cuerpo nuestro se vuelve transparente ya veríamos lo atractivo que es el cuerpo sí o no ¿Eh? entonces esa sería uno de, de los análisis vale dice dice la razón del, del por qué es sucio es porque eh, a ver, the reason es is, 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 is sucio porque dentro de tu cuerpo, lo que hay es suciedad, eso muestra que la naturaleza de tu cuerpo es, la suci es suciedad. Dice, y en lo que este cuerpo es sucio, como tú lo contemplas como siendo completamente limpio o, o puro, entonces generas apego al cuerpo. Y debido a eso has estado continuamente renaciendo y experimentando sufrimiento en sansara desde tiempo sin principio. Un ejemplo que a veces eh, ya me habréis escuchado algunos y que es que a mí me, me causó, me parece magnífico era para contrarrestar el apego, en concreto el apego al cuerpo, porque uno de los antídotos para contrarrestar el apego es reflexionar sobre los aspectos desagradables de, de tu objeto de apego, ¿no? porque normalmente nuestro apego solo nos permite ver lo que, solo filtramos las características agradables y además encima eh, no nos conformamos con eso, sino que exageramos las cualidades que tiene. Entonces dejamos fuera todo lo que no, no es agradable, ¿sí o no? Entonces, en una ocasión, un monje, creo que era Zen, le consulta con su maestro porque estaba teniendo generando apego hacia, la, hacia una mujer, no sé si era a la que fue su novia o hacia una mujer. Entonces le, le consulta a su maestro que, en fin, qué consejo le puede dar para, para contrarrestar ese apego. Entonces le dice, no pasa nada, dice, tú escríbele y dile que te envíe sus heces. En un, tarrito de, en un tarrito de cristal y te las pones en el altar cuando medites, te las pones enfrente. Entonces, realmente es como muy potente, ¿no? Porque dices, wow, ¿no? Normalmente parece que, que sea totalmente limpio, puro, maravilloso, pero claro, cuando contemplas lo que está dentro de eso que te atrae tanto, pues quizás la, la película cambia, ¿no? Entonces, como me, me fascinó aquel ejemplo, siempre lo suelo... Compartir. ¿okay? Ya sabéis, si tenéis apego hacia alguien. Le <laughs> de decís, toma el tarrito, ¿te importaría? <laughs> ok, vale. Entonces, el cuarta concepción errónea dice: contemplar, eh, los contemplar lo que es impermanente como siendo permanente. Dice: siendo que los fenómenos compuestos son de la naturaleza, de la impermanencia, debido a contemplar estos eh, fenómenos compuestos como permanentes y generar apego, yo y todos los seres hemos nacido en el sansara y continuamente y sufriendo innumerables veces desde tiempos sin principio hasta, hasta la fecha. ¿okay? Entonces, eh, y, y bueno, eh, creo que todos podemos reconocer que, que sí, sabemos intelectualmente que las cosas cambian, ¿no? Las personas cambian, nosotros cambiamos, los objetos cambian, las relaciones cambian, ¿sí o no? Pero sin embargo, a pesar de que es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento integrado, porque cuando se manifiestan esos cambios nos sorprende, parece como que es algo que no tendría que suceder, ¿no? cuando se va a un ser querido, cuando se nos rompe algo, cuando perdemos algo, es algo que no aceptamos fácilmente. ¿Por qué? Porque nos estamos relacionando con, como si las cosas fueran permanentes, con ese concepto de permanencia. Entonces, claro, tanto más eh, distante eh, estemos de cómo existen las cosas, ¿no? en cuanto a cómo nos relacionamos con ellas, tanto más vamos a sufrir porque la realidad no, no se ajusta a nuestra ignorancia, ¿sí o no? Entonces, eh, hemos de ir quitando esos velos que, que, nos, eh, que distorsionan el cómo existen las cosas. Entonces, especialmente eh, centrarse en cómo nuestra vida no es algo permanente, eh, y eso es súper importante, el darnos cuenta de que... No, no disponemos de mucho tiempo ni, ni es una cosa que vaya a existir eh, perdurablemente, el yo no es algo permanente, estos agregados no son algo permanente, nuestras posesiones, la gente que nos rodea, los amigos, los familiares, no son permanentes. Entonces, tener esa conciencia continuamente, de forma que cuando... Eh, se muestre esa realidad de la impermanencia, eso no lo, lo viviríamos como un... no, no nos impactaría, eh, que actualmente, pues sí, cuando se muestra la impermanencia, te, te impacta, ¿ok? Y a ver qué dice aquí Rinpoche. Dice, son impermanentes porque, es, dice, la, nuestra vida, el yo, los agregados, posesiones, la gente, familia y, la, y, y, y todo es impermanente por su naturaleza porque están compuestas de causas y condiciones. Y por tanto, al estar bajo el control de causas y condiciones, eh, eso indica que no son permanentes. Por eso, eh, todo decae y nada perdura. Dice, las cosas cambian no solamente día a día, momento a momento, minuto a minuto, sino incluso en, en cada instante de segundo las cosas están continuamente cambiando. No so percibimos la impermanencia. Eh, burda no pero, sí, pero es que con, de, para la impermanencia sutil del, desde el mismo momento en que algo surge sin necesitar de ninguna otra condición sin necesitar de ninguna otra causa eso ya está por su naturaleza cambiando ya está decayendo. ok la, la impermanencia burda sí que se reúnen ciertos factores para que eh, si yo tiro esto esto se rompe sí o no pero del mero hecho de tan pronto esto empezó a funcionar como reloj, esto está cambiando, ¿vale? Dice, y es debido a no, me, es por no meditar, por no ser conscientes de que los fenómenos son de naturaleza impermanente, al vivir con este concepto de, permanente, de permanencia, de que vamos a vivir durante mucho tiempo y generar apego hacia esto, entonces, cuando las cosas cambian o decaen, eh, o, o alguien de nuestra familia eh, eh, muere, esto, lo, esto nos, nos, nos afecta, pero porque estamos viviendo justamente en el concepto opuesto. ¿okay? Y, y más o menos aquí en cuanto a esto y ya, ya nos extiende más en cuanto a este eh, cuarto concepto. Luego empieza a hablar Rinpoche de soltar el yo y estimar a los demás y vuelve como al principio es decir el yo es, es aferrarse al yo, estimar al yo es la fuente de todo sufrimiento, por lo tanto el yo eh, es esa es, es actitud egocéntrica, ese yo al que nos aferramos es algo a eliminar, mientras que estimar a los demás es la fuente de toda la felicidad, por lo tanto los seres son lo más valioso, lo más querido. Dice cuando comprendemos eso que los seres son la fuente de toda felicidad dice entonces estarás muy contento de hacer cualquier cosa que sea para ayudar a los demás y tanto más conscientes seamos de lo de lo de que los seres son la fuente de, de toda la felicidad pasada presente futura la de la liberación y la de la iluminación más feliz estarás de ponerte al servicio de los demás que acordaros que, que todo va en esa línea. La actitud del Bodhisattva es la de aquel que es feliz sirviendo a los demás. ¿okay? Dice. Y bueno, y con esto concluye lo que es la, esta meditación, ¿no? esta motivación, de comprendiendo cómo los seres son la fuente de toda felicidad. Entonces, a uno se propone llegar a ser el que favorezca que los seres encuentren tanto la felicidad de esta vida la felicidad de las vidas futuras la felicidad de la liberación la felicidad de la iluminación y con ese propósito uno toma lo, y para lograr eso uno debe lograr la iluminación y para llegar a ese objetivo con esa motivación uno emprende en este caso eh, en este contexto lo de las, la, el tomar los ocho preceptos mahayana y nosotros en el contexto de cualquier otra actividad uno emprende esa actividad virtuosa para poder lograr ese objetivo y poder llevar a todos los seres a ese estado. ¿okay? y con esto concluye lo que es este, este capítulo de los cuatro conceptos erróneos. Eh, y ya casi tenemos que dejarlo. si hay alguna... Había, hay cosas muy bonitas en los apéndices. hay, hay varios consejos que da Rinpoche de versos para tener presentes eh, en nuestra vida cotidiana, que además de los que os leí el otro día, que hoy os los pasaré, hay otros que también menciona para recordarnos continuamente la importancia de la compasión y de generar la compasión en cualquier circunstancia. ¿okay? Pero a eso ya no llegamos hoy. ¿Hay algún comentario que queráis hacer? <laughs> Bueno, ¿os ha quedado más o menos claro los, esos cuatro conceptos? El más complejo, efectivamente, es el primero, el de percibir eh, el yo verdaderamente, un yo verdaderamente existente en los agregados y es el que más tenemos que trabajar, ¿no? Okay. Bueno, pues entonces con esto lo dejamos, si os parece, eh, y nada, ya el próximo martes, no, el próximo martes es fiesta, ¿no? No hay clase. Y ya, eh, pues el siguiente, recordar, viene Guesela, eh, si queréis venir, fantástico, y, y le, le hacemos la, la recepción todos juntos, ¿os parece? Podéis traer vuestra cata, vuestras flores. Es a las siete y media, ¿no, Steve? Sí, sí. Venir un poco antes por si acaso, ¿no? ¿Eh? Sí, está todos aquí y organizarlo. ¿eh? Vale. ¿Sí, de <risa> <risa> sí, fiesta sorpresa. A las 7 y 20 en Renfe. Entonces, eh, aquí, aquí un poco más tarde. Vale, pues si os parece, dedicamos, ¿vale? Página 36, unos momentos en silencio. Generamos ese deseo de poder realmente eh, generar la actitud del Bodhisattva en todas nuestras acciones, que pueda llegar a ser como nuestra segunda piel. Poder vivir como, como un Bodhisattva, poder relacionarnos con los seres con esa actitud, siempre felices de poder ayudarles en todo lo que necesiten. También la actitud del bodhisattva dispuesto a, a limpiar su mente, a acumular virtud, a recorrer el camino para poder completarlo y ayudar a los seres. Entonces, como en uno de los versos, Rinpoche decía que sin ningún tipo de interferencia podamos ser objeto de disfrute de los seres, de acuerdo a sus deseos, como lo son la tierra, el aire, el fuego, el agua, las plantas, medici eh, las plantas medicinales, los árboles. Que seamos un objeto de disfrute de los seres, también como decía Rinpoche, que puedan usarnos como lo deseen, que seamos de beneficio para ellos. que todas estas enseñanzas del Amazo Parrimpoche deje huellas en nuestra mente para poder eliminar estos conceptos erróneos y, especialmente, la actitud egocéntrica. Que por estos méritos de las acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda. Y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya, el abodichita, que no ha nacido, surja y crezca, y la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra, rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso, Chenresi Tenzin Yazo, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el Samsara. Tú que sostienes el camino moral del Suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío y los demás tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Le dedicamos también por el buen viaje de regreso de Gesela, que no haya ningún obstáculo. Gracias. Ay, eh, perdonar. Aquí hay. Podéis repartir. He traído los. No he podido hacer la traducción de la segunda motivación, pero sí los versos. Dani, los. Hola, repartir hola, hola. Tú? Los versos de la actitud del Bodhisattva. A ver. Eh... Espera, es que está un poco. Primero estos, y cuando se acaben estos, tengo aquí más. Sí. Sí, no Toma, ¿Toma? Eh, Yari, cuando puedas.